Y hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en un nuevo video para el canal de Steven CR. Y pues bueno, aquí vemos algo muy raro. ¿Qué está pasando aquí? Se preguntarán. Pues bueno, me presento, mi nombre es Juan Cheto, soy un youtuber tico al igual que mi amigo Steven CR. Y pues en esta ocasión estamos en un video colaborativo en el cual vamos a traerles una comparación entre SnapTube y TubeMate. Las dos son aplicaciones para la descarga de videos desde nuestro dispositivo Android, las cuales son: esta es SnapTube, esta que vemos acá, y TubeMate es esta otra que tenemos por acá. Bajé las dos para poderlas comparar, para no llegar aquí a hablarles de un tema del cual desconozco, pues tengo mucho tiempo de no usar TubeMate. Así que pues bueno, en esta parte del video que están viendo en el canal de Steven CR, pues vamos a encontrar la parte en la cual yo les voy a hablar de esta aplicación, la cual es SnapTube, y en el canal mío, el cual está abajo en la descripción de este video, vamos a encontrar la segunda parte en la cual vamos a encontrar a Steven CR hablando sobre la aplicación de su preferencia, que es TubeMate. Y pues bueno, la idea de hacer este video nació porque la otra vez tuvimos una discusión sobre cuál de las dos aplicaciones es mejor. Bueno, en este caso vamos a iniciar SnapTube para proceder a explicarles cuáles son todas las ventajas que tenemos con esta aplicación, y nuestro amigo Steven se va a encargar de hacer lo mismo con la parte de TubeMate. Así que pues bueno chicos, vamos a empezar por ver su interfaz. Como podemos ver, es una interfaz muy parecida a la interfaz actual de YouTube. Vemos que tiene aquí tres pestañas, que es descubrir, snaplist y siguiendo. Que bueno, aquí creo que no sigo a nadie todavía. Así que pues bueno, vamos a ver aquí en el apartado de opciones. Tiene una parte para iniciar sesión, en la cual podemos iniciar sesión con YouTube, con la cuenta de Gmail o con la cuenta de Facebook que tengamos en nuestro dispositivo. Pues bueno, vemos aquí arriba también una barra de búsqueda en la cual podemos escribir el nombre de la canción. Ah bueno, podemos ver aquí que podemos descargar videos de Instagram, de Facebook, de YouTube. Podemos descargar canciones de SoundCloud, videos de Vimeo y Dailymotion y de Vevo directamente. Aquí vemos éxitos musicales, búsquedas populares. Así que pues bueno, en esta ocasión vamos a buscar una canción del canal de No Copyright Songs, que es un canal que para mi gusto es el mejor canal que hay para lo que es música sin copyright. Vamos a descargar esta canción, que de hecho creo que es la que vamos a utilizar en este video, aún no lo sé. Y pues bueno, vemos aquí que cuando se nos carga, bueno, tiene un poquito de publicidad, es lo normal. Vamos a darle pausa. Esta opción de que el video empiece a reproducirse solo también se puede deshabilitar por si no les gusta, no les interesa que empiece a sonar automáticamente el video que están viendo en pantalla. Así que pues bueno, lo que vamos a hacer aquí, como podemos ver en esta parte, nos sale el nombre de la canción, un corazón, el simbolito de compartir, y nos sale también este botoncito anaranjado que voy a presionarlo en este momento, el cual es para darnos un enlace automático a la descarga. Como pueden ver, la interfaz es muy clara, es muy fácil de usar, es muy sencilla, muy minimalista, por así decirlo. Nos dice el nombre del video que vamos a descargar y su duración, y la plataforma de la cual vamos a descargar, que es YouTube en este caso. Y pues bueno, como podemos ver, nos da las diferentes opciones de descarga, como pueden ser música en MP3 o en M4A, o las diferentes opciones de video según la calidad en la cual haya sido subido este video. Por ejemplo, podemos ver desde 144p hasta 1080 a 60 fps, lo cual pues vamos a presionar aquí en donde dice M4A para proceder a hacer nuestra descarga. Y como vemos, la descarga ha iniciado. El internet creo que anda un poquillo lento, bueno, no, sí anda bastante bien. Pues bueno, vamos a bajar aquí la cortina de notificaciones para ver el progreso. Sí, definitivamente el internet anda muy lento. Así que bueno, vamos a hacer aquí, bueno, no vamos a hacer un corte, vamos a dejarlo que termine para que ustedes vean todo el proceso. Aquí hay un plus que yo le comentaba a Steven, el cual es que esta aplicación no requiere una aplicación externa para convertir los videos a MP3, como es el caso de TubeMate, que necesita una aplicación llamada MP3 Video Converter. Aquí en SnapTube la misma aplicación descarga y también nos hace la conversión a MP3 directamente, sin abrir aplicaciones externas y sin necesidad de descargar nada más que SnapTube. Así que pues bueno, vamos a ver, ya que está a punto de terminar. Como ven, termina la descarga. Completado, haga clic para iniciar. Esto es para poderla reproducir. Bueno, aquí vamos a darle que siempre, y vamos a usar el reproductor integrado del celular, que es el que a mí me gusta más. Vamos a bajar un poco el volumen. Y pues bueno, como pueden ver, ahí está ya la descarga.
nos deja aquí esta sección de descargas en donde nos muestra todo lo que se ha descargado. También nos separa lo que es música de videos y podemos crear playlist. Hay una, él mismo ofrece aquí un reproductor de música que, bueno, la verdad no me gusta mucho. Prefiero seguir usando el actual. Y bueno, aquí la otra vez me topé con una cosa que es que no puedo, digamos, no supe cómo entrar al canal. Digamos, aquí puedo tocar este nombre de esta canción y como pueden ver acá no me da la opción de entrar al canal. Así que pues bueno, ya descubrí cómo se hace y lo que tenemos que hacer es tocar aquí YouTube, donde pueden ver acá. Vamos a esperar que esto se cierre. Esperamos que cargue acá YouTube. Y bueno, aquí estamos. Ya como pueden ver, si ustedes gustan pueden iniciar sesión en su cuenta. Yo no lo voy a hacer de momento porque no me llama la atención. Así que bueno, vamos a volver a buscar NSC. No Copyright Sounds. Y bueno, aquí ya estamos en el canal de YouTube. Y aquí podemos escoger la canción que queramos, buscar en las playlists de ese canal para descargar lo que necesitemos. Bueno, esa fue una prueba de descarga de música. Vamos a ver con lo que es una prueba de descarga de video. Vamos a buscar un video que no sea muy pesado. Además, vamos a agarrar este que es nuevo, Skrillex, Martin Garrix. Bueno, aquí podemos ver que nos da la opción de descargar automáticamente, ok. Tocamos descarga y pues bueno, como no queremos hacer el video muy largo, vamos a seleccionar 480p para no hacerlo muy pesado. Quizás después, no quiero ahorita darles like. Vamos a esperar que se descargue nuestro video y bueno, como podemos ver, la descarga es bastante rápida. Está bien que el tamaño es bastante pesado, son 4 megas. Ahí está sonando la música de fondo. Vamos a quitarla porque no quiero que me peguen copyright. Más bien creo que sonó por más de 30 segundos. Espero que no se escuche muy duro. Pero bueno, esperamos a que termine la descarga de este video para que ustedes comprueben. Y listo, ya terminó. No pone convertir, no pone nada, directamente termina. Aquí vamos a poner como reproductor ya predeterminado el reproductor interno de nuestro dispositivo. Y pues bueno, aquí como pueden ver se ha descargado. Bueno, esto no era un video, era una imagen con sonido. Pero bueno, ya se descargó el video, se abrió de la aplicación de video, así que digamos que cuenta como un video. Vamos a ver, iniciar sesión, ya les dije que no quiero. Así que pues bueno chicos, básicamente esas son las funciones de esta aplicación SnapTube. Tiene la ventaja de que no necesita una aplicación externa para convertir tus videos en canciones, sino que directamente la aplicación lo hace. Vieron que ni siquiera puso el progreso porque ni siquiera hace conversión, ya las baja directamente en el formato de MP3 o M4A según lo hayan seleccionado. Así que pues bueno chicos, básicamente eso ha sido todo por mi parte. Aquí ya les expliqué el funcionamiento de la aplicación SnapTube. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace al canal de Steven CR y el enlace a mi canal. Igualmente también les vamos a dejar el enlace de esta aplicación SnapTube, que fue la que me tocó a mí, que es a mi parecer la mejor, la cual yo defiendo. Y le vengo a decir a Steven: más Steven, esa aplicación de tu email es una reverenda cochinada, es una porquería que no sirve para nada. Así que pues bueno chicos, comenten ustedes abajo en la caja de comentarios cuál es su aplicación favorita, cuál es la que ustedes usan, cuál les parece más cómoda, más rápida a su parecer, o cuál es simplemente la que ustedes más utilizan, o si no conocían la otra, pues bueno, también coméntenlo abajo para saber cuál es la mejor, a ver quién tiene razón, si yo con SnapTube o Steven con la aplicación de TubeMate. Así que pues bueno chicos, abajo les dejo los enlaces para que descarguen tanto esta SnapTube como la que va a comentar mi amigo Steven, TubeMate. También les dejo el enlace al video que está en mi canal, en el cual vamos a encontrar a nuestro amigo Steven CR pues hablando sobre la aplicación que él tanto defiende, que es TubeMate. Así que pues bueno chicos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Comenten abajo qué les pareció esta colaboración. Por favor suscríbanse si no lo han hecho al canal de mi amigo Steven CR y a mi canal. Espero poder traer más colaboraciones con mi amigo Steven. La verdad, muchas gracias Steven por permitirme estar en tu canal. Es una gran oportunidad para mí y es un placer y un honor para mí estar en tu canal. Así que pues bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Comenten abajo, den like, compártanlo con sus amigos si les ha gustado. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima chicos, chao.